Estamos de vuelta para hablarles de innovación. Comenzamos. ¿Sabían que las abejas son responsables de polinizar el 70% de los cultivos en el mundo y además desempeñan un rol importante en la cadena de suministro de alimentos? Pero son pocos quienes son verdaderamente conscientes de su relevancia en el universo agrícola. Para cambiar esta realidad, la empresa argentina BeeFlow ayuda a los agricultores a mejorar el rendimiento de sus cultivos mientras reduce la tasa de mortalidad de las abejas. Para ello utiliza suplementos nutricionales a base de plantas que impactan positivamente en la actividad polinizadora de las abejas, logrando un incremento en la cantidad de vuelos que realizan a las flores del cultivo de interés. Una de sus tecnologías incluso ayuda a las abejas a mejorar hasta 7 veces la polinización en temperaturas más frías. Ahora conozcamos a Tomorrow Foods, una empresa que desarrolló una hamburguesa a partir de la proteína de la arveja. Sin embargo, ofrece a sus clientes la misma apariencia, textura y sabor que una hamburguesa de carne vacuna. Una de las características diferenciadoras de esta iniciativa argentina es que no solo creó un producto libre de colesterol, grasas trans, gluten y alérgenos, sino que construyó un proceso de producción amigable con el medio ambiente, cuyo foco principal es trabajar con materias primas sustentables que permiten disminuir la huella de carbono. Y finalizamos con Planet Farms, una empresa italiana que diseñó una tecnología de vanguardia que hace posible cultivar hortalizas en cualquier parte del mundo en entornos controlados y sin utilizar pesticidas. Un complejo sistema de sensores permite el monitoreo constante y preciso de las actividades de producción y todo el proceso está completamente automatizado, lo que significa que la compañía ofrece alimentos frescos y puros. Sin embargo, la popularidad de sus productos va de la mano con el pasado. Y es que desde hace unos años mejoraron el sabor de sus verduras utilizando semillas de variedades puras que luchan por crecer en campo abierto, lo que ha devuelto a la empresa a los sabores tradicionales. Y en redes tenemos una nota curiosa sobre la importancia de restaurar la tierra para garantizar un futuro mejor. Veamos el material. La restauración de la tierra es clave para salvar el planeta. La eliminación deliberada de los bosques se encuentra entre las peores consecuencias negativas para la seguridad alimentaria, el clima y la biodiversidad. Para intentar revertir el daño, los científicos, agricultores, silvicultores y muchos otros se enfrentan ahora a una tarea monumental, como para ser reconocidas y nombradas por sí mismas. Necesitamos cambiar el paradigma actual de la restauración de tierras, a uno que invierta en investigación y planificación. Ya estamos por finalizar, pero antes les queremos mostrar esta hermosa imagen que nos envían nuestros amigos de Agropecuaria Lejanía, de sus nuevos integrantes a tan solo un día de nacidos. ¿Lo ven en pantalla? Ahora sí, nos despedimos por hoy, pero recuerden que pueden enviarnos sus imágenes o videos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana con mucho más de Noticias del Agro. Colombia. Ejecutivo anuncia salvaguardia a importación de leche desde Estados Unidos. Comercio. Brasil aplicará aranceles compensatorios a productos de Costa Rica. Importancia de la restauración de los bosques para salvar el planeta.